El primer poder. La bestia, que proviene desde el abismo más profundo, hará guerra contra ellos y se sobrepondrá y los matará, y sus cuerpos sin vida vagarán por las calles de la gran ciudad. Hermana, todos estamos al tanto del libro de las revelaciones. Esas palabras pueden ser manipuladas para que signifiquen lo que sean. Aquí en Los Ángeles, 15 personas han sido asesinadas brutalmente. Los asesinatos se están esparciendo por todo el país. Hay señales de su trabajo. Hermana, este es el siglo XX. Así que uno no debe mencionar ciertas manifestaciones en público. Su poder está creciendo. Todos esos cuerpos han sido marcados con el pentagrama invertido. Todos apreciamos la intensidad de sus creencias, pero lo menos que necesita la iglesia es una histeria sensacionalista sobre el trabajo de Satanás. Por otra parte, es posible que todos termináramos en un sanatorio. Ahora, creo que será mejor que regrese a su convento y a solas medite menos sobre Satanás y más en las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente en la virtud de la humildad. Gracias. Bueno. Sé dónde volver a atacar. Escuche, señora. Las marcas siempre están separadas y dejan exactamente 6 pulgadas de diámetro. La herida siempre está en el centro. ¿Continúe? Hay una condición. No lo mate. Y tampoco le dé la pena de muerte. Está bien, lo que usted diga. Júrelo. Lo juro. ¿Cómo se llama? Cerca del Boulevard Sunset. La entrada del sur llega a un parque público. ¿Cuándo? Pronto. No olvide su promesa, Logan. Thank you.
dámelo. Nada. Hasta un maldito asesino psicópata es lo suficiente listo para alejarse de la lluvia. ¿Y cómo están mis pájaros del amor? Oye, Carmen, ¿qué tal si...? Nos vemos más tarde. Sigue soñando. Es una lástima, Carmen. Lo único que me mantiene despierto es mirar tu trasero toda la noche. Aquí Lennon a Franklin. Franklin. Nuestra posición está despejada. Lo ves tres noches en esto. Todos están molestos. ¿Ves, amigo? Te lo dije. La chica del teléfono era su novia. Nos están engañando. ¿De acuerdo? Tú sabes, a sus locos les encanta hacer bromas. Créeme, no es su novia. ¿Sabes? Aparecerá. Lo único que has dicho por tres días es que le aparecerá. Solo te falta ponerle música. ¿Sabes cuál es el problema, Ali? Todas esas porquerías de brujos y apariciones los tienen asustados. Claro. El tipo hizo que todos creyeran que es un poderoso miembro del Ku Klux Klan. Púdrete. No puedes ocultarlo. Esda, acércate. Unidad 205 Central, tenemos el accidente que detuvo el tráfico. Necesitamos dos grúas al final del Boulevard Santa Anita. Aquí Central, le enviaremos las grúas de inmediato. Cambio. Escuchen, aléjense de nuestro maldito desfile. ¿Así es como lo llamas? Yo le llamo una tontería. Pediste 72 horas, te las di y no sucedió nada. Mire, yo te dije que no sabía cuándo sucedería. Pero este es el único lugar que queda en el pentagrama y mi informante dice que aquí es donde volverá a atacar. Mira, no puedo arriesgarme más, Ross. Hay problemas. Entendido. Quiero decir, tengo a 15 hombres sentados aquí cuando deberían de estar en el lado este. Oye, Ross. Sí. Perdieron a Carmen en el lado norte del Parque Sunset. Por Dios. Probablemente solo fue al baño. En los cielos en que está nuestro padre. No quiero que tengas miedo. Si tienes miedo, no podré ayudarte. Se la llevaron en un auto. Nadie se acercó por el bulevar. Pero por ahí hay una entrada al parque. ¿Al parque? Ey, pero está cerrado. Cierra los ojos. Voy a pasar por una puerta muy pequeña. Aquí. Está. Aquí. Vamos a hacer un retroceso, por eso es que digo que lo rezo al revés. En los cielos en que está nuestro Padre, tu nombre es santificado. ¿Lo entiendes?
Cubre el camino. Todo estará bien. ¡Logan! ¡Vamos, Logan! ¡Tranquilízate! ¡Lo tenemos!
Paul, susténlo. Está herido. Llama una ambulancia. Deprisa. Vamos, vamos. Envíen una ambulancia inmediata. ¡Por Dios! ¡Traigan una ambulancia! 1543. No hay ninguna novedad. 352. Despejado. Entendido. El detective Russell Logan finalmente se encuentra fuera de peligro después de la dramática lucha entre la vida o muerte de esta madrugada. Esta es la tercera vez en menos de 5 años que Logan ha sido responsable por la muerte o captura de asesinos en serie. Los empleados del lugar describen al presunto asesino del pentagrama Patrick Schelling, un empleado de 6 años del departamento de suministro de agua, como callado, solitario y bueno en su trabajo. ¿Este maldito loco trabajaba en este lugar? Me da escalofríos pensar que este tipo tenía que ver con el abastecimiento de agua. Creo que de ahora en adelante solo beberé agua embotellada. ¡Detective Logan! ¿En verdad cree que consiga la pena de muerte para él? Es mejor que lo crea. ¿Cómo estás, Rus? ¿Ya está bien tu estómago? No vas a dejar que esos cobardes me dejen ir, ¿verdad? Quiero decir, si un asesino de mente como yo no recibe el peor castigo, ¿quién lo hará? En eso estamos de acuerdo, amigo. Sabes que cuento contigo, Ross. Te debo uno. Te veo después, amigo. Lo dudo. ¡Vamos! ¡Ábrela! Amigo, eso es. ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Felicidades, Roger! ¡Dame un 3! ¡Oh, señor amigo! ¡Lo lamento! Oye, Logan, es para ti. Sí. Champaña a esta hora, que ya es la hora feliz. Sí, señores, ahora o nunca. Hola, habla Logan. Se lo advierto. Disculpe, tendrá que... Nos darán un aumento. Adiós. Lo siento, tiene que hablar más fuerte. Se lo advierto. No ve la pena de muerte. Deténganlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué? Espera. La izquierda es un poco floja. Solo son reacciones. Es como una gallina sin cabeza. ¡Jack!
Estás un poco nervioso, ¿verdad, Jack? Detective Logan, ¿se encuentra aquí? El detective Doug lo necesita. Hay una emergencia. Tendrán que esperar. Llamen al recolector de evidencia de inmediato. ¿Sucedió? Tengo sangre en mi maldito... Señor, nos dijeron que lo lleváramos inmediatamente. Algún loco lo trajo al mismo lugar. Gracias. Lo siento. Policía asesinada. Se sospecha relación con Pentagrama. Buena apariencia, buena ropa. No parece demente. Dice que sabe quién lo hizo y que solo hablará contigo, Russ. Démosle lo que pide. Detective Logan, señorita... Sirin, Tess Sirin. No quería venir aquí, pero no sabía qué más hacer. Bueno, hizo lo correcto. Tome asiento, por favor. ¿Por qué no me dice lo que sabe sobre la muerte del oficial? Parece asustada, señorita Sirin. En verdad no lo sabe, ¿cierto? En verdad no sabe quién la mató. ¿Por qué no me lo dice usted? El asesino del pentagrama. Patrick Channing, el asesino del pentagrama. No tengo tiempo para bromas. ¿Bromas? ¿Usted habla sobre bromas? Yo lo vi por televisión celebrando la ejecución de un hombre como si fuera una fiesta. Adiós, Patrick. Sayonara, buena suerte. Excepto que regresó. Es posible que ejecutaran su cuerpo... Pero su espíritu ha sido liberado. Oh, ya veo. ¿Su espíritu? Sí, su espíritu. Y sí tengo miedo. Mucho miedo. Gracias por venir, señorita Sirin. No me subestime. No soy una demente. Soy una psíquica profesional. Ayudé al departamento policíaco de San Luis a encontrar una niña. Pero esto no se trata de una niña desaparecida, ¿o sí? No. Son homicidios. Y no se terminarán. Ya no está tratando con un hombre. Él se ha convertido en una fuerza. Le prometo hacer todo lo que pueda. Ya rompió la primera promesa que me hizo. Prometió no darle la pena de muerte y mintió. ¿Era usted?
Pues ciertamente es un placer conocerla, señorita. La he estado buscando. De hecho, quiero darle las gracias. ¿Qué tan bien conocía a Shannon? No lo conocía. Entonces, ¿cómo sabía dónde atacaría de nuevo? Mira, intento mantener alejada del trabajo a la policía, pero cuando vi la fotografía de esa niñita a quien mató... Yo misma busqué percibirlo. Y nunca sentí tanta maldad y coraje. Coraje. Así que usó sus poderes psíquicos para descubrir dónde atacaría. Supongo que así es también como consiguió mi teléfono particular. No, tengo un amigo que trabaja en la compañía de teléfonos. Mire, yo lo ayudé y usted rompió la promesa que me hizo. Y ahora no solo está atrás de usted, también está atrás de mí. ¿Cómo la localizo? Me llamará Logan. Muy pronto. ¿Eso es todo? Después de todo el tiempo, simplemente entra aquí. Mansell, quiero que la sigas, no la pierdas de vista. Será un placer. Amigo, estamos en aprietos. Encontraron al hombre quien asesinó a Carmen. Tú mataste a mi amiga, ¿verdad, maldito? ¿Verdad? El tipo ha estado así desde que lo encontraron en un callejón cerca del parque. Tenía el arma homicida en sus manos. Parece estar en trance. ¿Quién es? No tiene identificación. Solo es un yankee más vagando por ahí. Rus, no sé qué tipo de tipo, pero está listo para la barra de ensaladas. Te veo después, amiguito. ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. ¿Te encuentras bien? Oye, Russ. ¿Te parece que ese tipo pudo haber matado a alguien? Bueno, tal vez lo hizo y entró en un trance, amigo. Sí, y el jefe te ama como un padre. Y solo por coincidencia, hoy aparece nuestra psíquica, sí, claro. Es una trampa, amigo. Vámonos. Sería mejor si tuviéramos una orden. Le diremos al juez que recibimos un mensaje psíquico. Oye, bésame el trasero, ¿sabes? Parece que el negocio de los psíquicos paga bastante bien. Olvídalo, no te verías bien con un turbante. Diablo, no lo sé. Es una lástima que la chica no tenga un paisaje. Oráculo de Tess. Horóscopo, vidas pasadas, Wall Street, clientes psíquicos, juegos mentales, información metafísica. Ali.
Mira esto. Tiene mi nombre en él. ¿Es tu carta astral, amigo? Oye, ten cuidado, no vaya a ser que esta mujer tenga un mono vudú por aquí a algún lado. Buscando algo. ¿Eh? Me ha estado siguiendo las últimas dos calles. Está loca, señora. No se moleste en mentir. Lo veo en su aura. ¿Y qué? Si está solo, intente las citas por computadora. Pero déjeme en paz o llamaré a la policía. Mi nombre es Randy Haas. Nancy Ross me dijo que eres la psíquica más eficiente que ha conocido. Me gustaría programar una lectura de cartas, por favor. Mi número es 555-0511. Hola, soy Paul. Escucha, no podré ir el viernes por la noche. Esto es muy extraño para mí. Alguien sabe lo que estoy pensando antes que yo. Sé que debería de decirte esto personalmente, pero supongo que soy demasiado cobarde. Adiós, Tess. Parece que el marcador dice pentagrama 16, departamento de policía 1. Ah, ni siquiera está cerca, como sea. ¿Qué tal un encuentro dramático, eh? Ve a dar una vuelta por la calle Olvera. Hasta luego, amiguito. Ve a dar una vuelta por la calle Olvera. Hasta luego, amiguito. Pase, señorita Sidden. Tenemos que hablar. No puedo creerlo. ¿Ha estado revisando mis cosas? Técnicamente, sí. Esos son mensajes privados. No puede hacer eso. Puedo hacer todo lo que me dé la gana. Alguien sabe lo que estoy pensando antes que yo mismo. Sé que debería decírtelo personalmente, pero supongo que soy demasiado cobarde. Adiós, Tess. Es el siguiente. ¿Qué decía? Estaba ahí. Había tres mensajes en la grabadora. La grabadora dice dos mensajes. Tal vez lo borraste. No borré nada, amigo. Yo lo escuché. ¿A quién? ¡Channing! Quiero decir, alguien imitando su voz. Piénsalo de nuevo, Logan. ¿Qué tal si sí era Channing? Quiero que me escuches bien. No quiero más de esas tonterías, no más mensajes, no más juegos. Vas a contarme sobre tus amigos. ¿De qué estás hablando? Mira, esta tonta historia psíquica simplemente no encaja. Pienso que ustedes eran parte de la misma secta. No me extrañaría que le hicieran algo a ese tipo y que parezca un zombie y que parezca que él mató a Carmen. ¿Encontraron al asesino? ¿Oh, te sorprende? No. Tal vez solo sea una pobre alma de la que se posesionó y después abandonó. ¡Oh, sí! Escucha, no juegues conmigo. ¡Suéltame! Hay una mujer muerta, una buena policía y tú tuviste algo que ver. ¡Suéltame! Ross, tranquilízate, amigo. Russell. Usted está en peligro. Déjelo para los clientes que pagan, señora. Él no está en peligro. Usted sí, vamos. ¿A dónde me lleva? A la calle Olvera. Eso fue lo que dijo la grabadora, ¿no? Para un encuentro dramático. Vamos. Aquí está Channing. ¡Grandioso! Oye, Russ, ¿me permites? Russ, ¿qué estamos haciendo aquí? Busca en la calle Olvera. Eso fue lo que dijo la voz de la grabadora. ¿Cuál voz? No había ninguna voz en esa grabadora. De acuerdo, tal vez sí la borré. Oye, no me gusta cómo se ve esto. Es escalofriante. Y la chica también es escalofriante. ¿Y qué tal si tiene razón? Vamos, Ali, no bromees. Ey, es en serio. Mira cómo me está mirando. Dijo que estaba en peligro. Mira, necesitas tranquilizarte. Solo vigila el área. Vamos.
vi. Era él. Ali. Ali. Llamen una ambulancia. En un momento regresaré con tu amigo. Estás haciendo exactamente lo que él quiere que hagas, Logan. ¡Logan! Hola, hola. Un movimiento y te mueres. Te veo después, amiguito. ¿Por dónde se fue? ¿Quién? El tipo que acaba de saltar del techo. ¿Saltó del techo, amigo? ¿Qué has estado fumando? Deberías de darnos. Muy bien, Ross. Intentémoslo otra vez. Violencia doméstica en el 501 de la calle Foster. Repito, tenemos un reporte de violencia doméstica. Porque yo quiero saber cómo es que un tipo salta de un edificio de 10 pisos, te saluda y después simplemente se va. Unidad 13, buscamos a un sospechoso de robo de auto en tu área. ¿Dónde está mi testigo? Oh, ¿te refieres a la mujer que estaba detenida ilegalmente, ¿A quien te atreviste a esposar y a quien con negligencia pusiste en peligro en una persecución a alta velocidad? Su abogado vino por ella. ¿Quieres escuchar la lista de las demandas de las que estaban hablando? Oh, es una lástima lo de tu sospechoso Logan. Tal vez simplemente voló, ¿sabes? Como una pequeña ave. ¡Piu, piu! Aquí unidad 14, necesitamos una ambulancia entre las calles Main Norte y Edward Johnson. Oye, Ross. Sí. Lo sé. Señor, sí. Encontraron a Mansell. ¿Cómo lo subieron ahí?
central encendido, cambio. Unidad 20, tenemos un 10-7, vamos en camino. Llévenselo de aquí. Peter Grams, quiero que te hagas cargo de la investigación de inmediato. Aquí unidad 21, necesitamos refuerzos en la calle Washington. Sí, señor. Tenemos un accidente automovilístico con varios heridos. Necesitaremos por lo menos dos ambulancias de inmediato. Repito, necesitamos dos ambulancias de inmediato en la calle Washington. Dios, espero no estar perdiendo la razón. Escuche, si no estoy en esto, nada terminará bien. Aquí unidad 21, necesitamos apoyo de inmediato. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdóname, Padre, ¿por qué pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, hijo mío? Fue hace mucho. Tuvimos una clase de distanciamiento. La Santa Madre Iglesia acepta a todos los creyentes que regresan a su Señor. No sé si yo sea un creyente, Padre. Ya no sé mucho acerca de nada. Pensé que sabía cómo eran las cosas, pero... Continúa, por favor. Asesinaron a mi papá y supongo que después de eso comencé a olvidarlo. Quiero decir, si hay un Dios, ¿cómo pudo llevarse a mi papá, quien nunca había hecho nada malo en toda su vida? Mi madre se volvió loca. Nunca deja de rezar, nunca deja de decir que la muerte de mi padre fue voluntad de Dios. Mire, Padre, he visto muchos cadáveres. He visto muchos cadáveres, y cuando alguien está muerto, ¿verdad? Quiero decir, tal vez me estoy volviendo loco, pero necesito algunas respuestas. ¿Cuál es tu pregunta, hijo mío? ¿En verdad pueden regresar los espíritus de los muertos y tomar el cuerpo de quienes aún están vivos? ¿Te refieres a la posesión, sí? ¿Cómo se puede detener? Antes de contestar a tu pregunta, es necesario que yo también te haga una pregunta, hijo mío. ¿Qué pregunta, padre? ¿Cómo está tu estómago, amiguito?
encuentra bien? ¡Oh! ¡Qué es del perfume! Oh. Y aquí tenemos a George Blue, que ha hecho un fantástico... ¿Dónde está el sacerdote que acaba de ser sacerdote? No he visto ningún sacerdote. Señoras y señores, esta noche estamos presenciando un juego histórico. Sí, señor, ya lo creo. Los ganadores de este juego irán directamente a la final de este verano. Esto parece ser un juego importante para los aficionados. Ahí está. Ahí está. Deténgase. ¡Emergencia! ¡Muévase! ¡Mire! ¡No me salga con eso! ¡Si es policía! ¡No cuente conmigo! ¡No puede! ¡Cállate! Llame este número y pregunte por el inspector Perkins. Pensándolo bien, hable con el teniente Grams. Él se encargará de sus daños. ¿Puede ser a cualquier hora? Mire, señorita Sidney. Tess. Tess. Bien. Quiero... No tienes que agradecérmelo. ¿Podrías dejar de terminar mis diálogos, por favor? Lo siento. A veces me olvido. Dios, ¿cómo me serviría un trago? Muy bien. Dígamelo de nuevo desde el principio. ¿Qué diablos está pasando aquí? En realidad ni yo misma lo sé, Logan. Lo único que sé es que ahora él es un espíritu. Y excepto por los juegos mentales, como hacerte ver cosas o escuchar cosas... En realidad, un espíritu no puede ser nada en un mundo físico sin un cuerpo. Así que Channing posee sus cuerpos. Acaba de salir del hospital. Tal vez quiera intentarlo. Muy bien, entonces posee esos cuerpos, pero yo lo vi. Lo vi a él. Él quiere que lo veas. Ese es su juego. Él puede rebelarse ante ti o puede esconderse. ¿Y qué se supone que yo haga? Mira, yo paso la mayoría del tiempo diciéndole a la gente sobre su vida amorosa o si su programa de televisión volverá a ser transmitido. Pero he escuchado de una mujer. Tal vez ella pueda ayudarnos.
¿Diga? Hola, nos gustaría ver a la hermana Margaret, por favor. La hermana Margaret no recibe visitas. ¿Podría decirle que es un asunto policíaco, hermana? Me temo que eso carecerá de importancia para ella. Dígale que es un asunto espiritual muy importante. Está bien, esperen aquí. Me sorprendió que no le apuntaras con tu arma, Logan. Gracias. Hermana Margaret, ocupamos su ayuda. Un espíritu ha regresado y está asesinando. ¿Cómo fue que murió? Por ejecución, hermana. Díganos, ¿qué puede decirnos sobre el primer poder? La iglesia no nos permite hablar sobre eso. Mire, hermana, no es mi intención ser irrespetuoso. Pero en realidad no me importa lo que diga la iglesia. Mucha gente está muriendo. Olvídese del primer poder. No es para jugar. Hermana Margaret. Vamos, ya escuchaste a la señora Tess. No puede ayudarnos. ¿Y cuál es tu próximo gran movimiento? Sabes, tú tampoco has hecho mucho, Logan. Hasta ahora lo único que he escuchado de ti es que necesitas un trago. Me hubiera servido más que ir a ver a la monja. Bien, estaciónate. ¿Qué? Dije que te estaciones. Tengo sed. Hola, dos whiskies dobles. Mira, no sé qué intentas probar. ¿Qué sucede, Logan? Nunca he escuchado de un policía que rechace un trago gratis. No sabía que esta era la clase de espíritus que buscabas. Otro. Tal vez esta pueda beber la pura. Este es puro, señora. Bueno, McQuire, tienes una gotera en el techo porque esta cosa está rebajada con agua y sabe a maldita agua de caño. Yo no soy McGuire. Yo lo haré. Bebes como policía. Sabes, eso te dañará seriamente el hígado. Deberías ir más despacio con eso. Trato de entrar en ti, Logan. Lo estoy intentando mucho. Pero tienes un escudo a tu alrededor. Todo comenzó en un lugar como este. ¿No es cierto? Vamos, Logan. Cuéntame. Había dos tipos enmascarados, ¿cierto? Y tu papá se encontraba solo cerrando el bar. No tengo por qué escucharte. Él murió sin ninguna razón. Y entonces fue cuando dejaste de creer en todo. Tienes que creer en algo. Y no puede ser la venganza de otro modo. Eres igual que Chani. Tienes que creer en esto. ¿Siempre hablas tanto? Quiero decir, no hay duda de por qué tu novio se fue. No era mi novio. Solo salíamos algunas veces. Es increíble que durara tanto. Oye. Oye. ¿Qué? Fui un idiota. No debí decir eso de tu novio. Está bien. Ese es mi problema, ¿sabes? Puedo decirle a todos los demás qué hacer con su vida, pero mi vida es un completo desastre. Tenemos que ir a la casa de Channing.
sé que regresó de ultratumba, pero ¿en verdad crees que volvió a su casa? Channing, somos de la prensa. Lamentamos molestarla, pero estos nuevos homicidios podrían probar que después de todo Patrick no era culpable. En verdad, quisiéramos hablar con usted. Está bien. Lamento que esté muy oscuro. La luz me lastima los ojos. Cataratas. No, está bien. Tomen asiento. ¿Qué los hace pensar ahora que Patrick era inocente? ¿Por qué no dijeron la verdad antes? Bueno, por eso es que queremos publicar la verdadera historia. Oh, ese es mi esposo, Luis. Era un buen hombre. Los buenos siempre mueren jóvenes. Mi hija Sara, ella era la madre de Patrick. Murió cuando él tenía 7. ¿Qué hay del padre de Patrick? Patrick no conocía a su padre. Oh, es cierto, fue legítimo, ¿verdad? Él no fue ilegítimo. Él no quiso insinuar nada. Nosotros lo amábamos mucho. Especialmente Luis. Solo se dedicaba a él. ¿Dónde está la habitación de Patrick? ¿Por qué? Nos gustaría ver otro lado de Patrick. Supongo que está bien. ¿Qué daño harían? No me importa lo que diga nadie. Fue un niño feliz. Ustedes díganlo. Díganle al mundo lo buen muchacho que era. Que él no era un homicida. Él siempre era tan callado y considerado. ¿Qué está haciendo? Ayúdame, abuelita, deténlo, deténlo. ¿La está lastimando? ¿Patrick la está lastimando? Ay, abuelo, no la toques. Quiero que se vayan ahora. Usted estaba ahí, ¿no es cierto? Vio cuando sucedió. Dejó que sucediera. No sé de qué está hablando. ¿Dejó que abusara de su propia hija? ¿Nunca conoció a su padre? Yo creo que sí. Era su abuelo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya sé quién es usted. No es un reportero.
¡Usted es ese policía! ¡Es un asesino! ¡Un asesino! ¡Usted es el verdadero asesino! ¡Usted debió ser el ejecutado y arderá en el infierno! ¡Arderá en el infierno! ¡Des! ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué ves? ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¿Qué demonios cree que hace ahí abajo? Una investigación por homicidios. Quita esa cosa de mi rostro. No me importa quién diablo sea. Aquí no está seguro. ¿Por qué? ¿Qué es este lugar? Parte del antiguo sistema de aguas de la ciudad. Lo cerraron después de los daños del terremoto del 71. Oye, oye. No toques eso. Esa cosa aún funciona y podría inundarse aquí. Hace algunos años murió una chica aquí ahogada. Es por eso que esto lo cerraron. Channing solía venir aquí, ¿verdad? Oye, 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 eso fue antes de mí. Vamos, amigos, tenemos que irnos. A él le molesta que estemos aquí. Este es su lugar. Es el único lugar donde se sentía seguro. Está... Él se ha dado con nosotros y matará otra vez y otra vez. Pensé que llegaría tan lejos, Margaret. Alguien vino a pedirme ayuda y se la negué. No puedo seguir haciéndolo. Pero eso no justifica el robo a la iglesia de una reliquia sagrada. Es un robo usar su poder para un buen propósito. Creo que el mal le ha concedido a uno de sus discípulos el primer poder. ¿Resurrección? Margaret. Margaret, rezaré por usted. Debemos darnos prisa. No sé a quién, pero va a matar a alguien cercano a ti. ¿Viste dónde? Es un área que conozco. Está por la avenida Santa Mónica. Atención todas las unidades, Un oficial necesita ayuda en el 2130. Julián, cerca de la mitad. Atención todas las unidades. Está a unas calles de aquí. 3 Lincoln 43, voy para allá. Sujétate. Quédate aquí.
Atención todas las unidades. Un oficial necesita ayuda. 2130, Julián. Tú sabes qué oficial necesita ayuda, ¿verdad, cariñito? Es Logan. Creí haberte dicho que te quedaras en el auto. Logan, Channing está aquí. Lo escuché en la radio. Lo escuché. ¿Segura? Hola, hola. Vamos, acércate, amiguito. ¡Logan! Lo está sosteniendo al revés. Puedes continuar asesinando gente por siempre. ¿Quieres apostar? ¿Intentas decirme que Grams trató de matarte? Todas las unidades, repórtese central inmediatamente. ¿Qué crees? ¿Que lo arrastré hasta allá y lo dejé caer en esa estaca sin ninguna razón? De acuerdo, sí era un alcohólico y era un completo imbécil, pero también era teniente de la policía de Los Ángeles. Y no puedo creer... No puedo creer que... De pronto se volvió loco. O que era miembro secreto de una maldita secta. Señor, llegó el jefe. Sí, 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 ahora voy. Tenemos a un oficial herido en el tórax. Necesitamos Tienes que darme un poco más de tiempo. Repito, necesitamos una ambulancia. Es una emergencia. Central, responda aquí. Está bien, pero te llevas a esa maldita chica y te largas de aquí. Y no hables con nadie, ¿me entendiste? Bien, refuerzos, cambio y fuera. Muy bien, vete por la parte de atrás.
Hoy descansa la servidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Un amigo del entrenamiento me dio estas cosas para un día difícil. Ahora Channing no nos puede hacer nada sin usar el cuerpo de alguien más, así que a todos a quien nos envíe los destruiremos. Eso es grandioso. ¿Qué vamos a hacer, explotar toda la ciudad? Bueno, ¿qué quieres que te diga, Tess? Cada vez que lo mato el maldito, vuelven a alguien más. Lo siento. ¿Qué pasó con Grams? ¿Cómo entró a él? Dijiste que Grams era un alcohólico. Y la gente como él, o los vagabundos, tienen menos sentidos de la realidad, así que son vulnerables a él. Oh, grandioso. Eso nos señala la mitad de Los Ángeles. Logan, yo no sé cómo detenerlo. Él simplemente se vuelve más fuerte y más fuerte. Oh, Logan, ¿qué estamos haciendo? Quiero decir, esto es una locura. Probablemente solo sea mi viejo refrigerador. ¿Qué pasa? La señora de enfrente estaba tras la ventana. Tess, afuera no hay nadie. ¡Es él! ¿No crees que soy bastante ágil? ¡No es bueno golpear a una dama! Bien, un juego. Las escondidillas. Muy bien. Contaré hasta 10. 1, 2, 3. ¿A dónde vamos, Logan? No podemos escondernos. Hola, Logan. ¿Me extrañaste? Dame un beso. Thank you.
¡Ábrame! No me importa un demonio si quiere esconderse del resto del mundo en esta jaula, pero él se llevó a Tess y no me iré de aquí hasta que me diga cómo encontrarla. Usted no tiene idea de a quién se está enfrentando. No me importa. Si no es demasiado tarde, la llevará al oscuro lugar donde realiza sus rituales. Yo sé dónde es. Tess lo sintió. ¿Cómo lo detengo? No solo es detenerlo a él. Es acabar con un ser que tiene el primer poder. Hay tres poderes que pueden ser concedidos por Dios o por Satanás. El tercer poder es tener la habilidad de apoderarse del cuerpo de otra persona. Su amiga es psíquica. Ella tiene el segundo poder, el don de saber el futuro. El primer poder es la resurrección, la inmortalidad. Mira, hermana, yo no entiendo esas cosas. Lo único que sé es que tengo que ayudarla. Solo hay una manera. A través de la única alma en la historia que tenía los tres poderes. ¿Está bien, hermana? Sí. Logan. Rápido. Tenemos que salir de aquí. Thank you.
Váyase deprisa. Él sigue aquí. Hermana Margaret. Tú sigue adelante. Hermana, tome mi mano. Oye, gracias, gracias, Ross. Sal de ella, Patrick. ¿Tan pronto? Acabo de entrar. Sal de ahí y enfréntate a mi hijo de perra. No te escondas tras de ella. ¿No sabes que maldecir es pecado? Oh. Maldecir. No le dispararías a una monja. No a un lindo muchachito católico como tú. Hermana. Oh, me temo mucho que aquí no está. Sigue luchando, Margaret. Puede vencerlo. No se rinda. No es poderoso. Solo es un niñito asustado que solía correr y esconderse en la oscuridad. Logan, eres patético. Dime algo, Patrick. Solo estoy adivinando. Pero apuesto que el primero que mataste fue tu abuelo. O debería decir tu padre. ¡Cállate! No sabías que me había enterado de eso, ¿verdad, Patrick? Tuviste que verlo, ¿cierto? Ese fue el límite. ¡Cállate, Logan! Puedes vencerlo, Margaret. Solo somos tú y yo, amiguito. Thank you.
tu baño de ácido. Por favor, regresa a mí. Te veo después, amiguita.